Qué tal amigos, bienvenidos a la red a devenir. En el día de hoy tocaremos un tema maravilloso, revelador, que ha cautivado la atención de multitudes de personas a lo largo de toda la historia. Tiene que ver con aquellos que se encontrarán vivos cuando se produzca el desenlace en el gran conflicto entre el bien y el mal. El momento en el que se producirá el fin del mundo y el regreso de Cristo. Es un tema apasionante y para tratarlo, para hablar de él, hoy me acompañan Gratamente, Saraí Rosales García, ¿qué tal? Bienvenida. Gracias. Su esposo, Federico Frankovich. Bueno, quiero saludar a todos los que nos están mirando y también a los hermanos que están aquí presentes. Y como cada primer sábado, creo que nuestro objetivo es exaltar el nombre del Señor. Gracias. Ellos son productores y misioneros aquí en la red A Devenir. También tenemos otro misionero de la casa, hoy somos todos misioneros aquí. Es Daniel Primera, él viene de Venezuela. Bienvenido. Y bueno, que sea todo para la honra y gloria de Dios, el tema de hoy. Misionero y mmm, próximamente presentador, también estás grabando una serie de, de programas, el, ¿no? Cuando Dios coloca un, un plan, uno tiene que seguir adelante. Y toda la vida tú sabes que es aprender y colocarse en la mano de Dios. Y compartir. Y compartir la palabra. Bien, gracias por participar también, Alejandro Arené. Bueno, saludables a todos ustedes, mis queridos hermanos. Gracias al Señor por compartir un poquito más de la palabra, que es especialmente para vida eterna, ¿no? Bien, y para recibir tus mensajes, porque también queremos contar con tu participación, tenemos con nosotros a Loreto Martínez. Muchas gracias, agradecida a Dios, como todos los sábados especiales. Y esta vez te damos una cordial bienvenida a ti, que tu participación es muy importante y voy a estar recibiendo tus mensajes en el WhatsApp que es más 591 721 00006 más 591-721-0006. En Facebook estamos como facebook.com barra red TV y en YouTube como red Devenir Televisión. Así que esperamos tu participación y estás cordialmente invitado. Bien, muchas gracias, bienvenida también. Y bueno, en la Biblia se presenta a la generación final, Quedará a conocer eh, el Evangelio y preparará el camino para el regreso de Cristo, con un número que vamos a ver si es simbólico, es literal, si vamos a dejarlo abierta esa interpretación, pero se lo conoce como los 144.000. Eh, hoy trataremos de entender quiénes serán, de dónde saldrán, qué condiciones serán necesarias para formar parte de ellos, qué características harán de ellos un grupo especial ante Dios por la eternidad. Esto tiene que ver con la función de ellos en el, en el cielo y cuáles serán sus funciones, tanto aquí en la tierra como en el cielo. Eh, también las pruebas y las dificultades que van a tener que atravesar y que harán de ellos eh, alguien especial, alguien que ha pasado por una experiencia única. Eh, y mi primera pregunta viene para Saraí: eh, ¿quiénes son los 144.000? Bien, muchas veces cuando pensamos en los 144 mil, lo primero que se nos viene a la mente es que es un grupo muy especial. Y quizás todos los que estamos aquí, o quizás las personas que nos están viendo, dicen yo quiero ser parte de ese, de ese pueblo. Yo quiero ser parte de los 144 mil, de ese grupo especial. Pero los 144 mil no son especiales por lo que ellos son en sí mismos, sino por lo que ellos han llegado a ser en las manos de Dios, o sea, por lo que Dios ha hecho en ellos. Los 144 mil son personas que han vencido el pecado, han vencido la carne, han vencido este mundo y han vencido al diablo. Son personas que las representa en la Biblia como personas puras y que no se han contaminado con mujeres. No son personas que nunca han pecado, sino son personas que han vencido el pecado, se han arrepentido de sus pecados y han dejado que Dios ponga el carácter de él. En ellos. Y me gustaría leer solamente algunos versos bíblicos. Apocalipsis capítulo 7, Apocalipsis capítulo 14 y capítulo 15 nos hablan de los 144 mil y nos dan unas características de ellos. Entonces, para, para todos los que nos están escuchando, si quieren tener su Biblia abierta, hoy en el capítulo 7 y 14, 14 y, 15. y 15 de Apocalipsis vamos a estar tocando mucho de eso. Así que Exacto. se pueden ir preparando. Exacto. Solamente en modo de introducción, me gustaría leer un verso en el versículo, en el capítulo 6, en el versículo 17, dice, porque el gran día de la ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Justamente en el capítulo 7 nos dice quién se va a poner, poder estar de pie en el momento de la ira de Dios. Y dice: ¿Quiénes son esas personas? Dice: Y oí el número de los sellados: 144 mil sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y yo le dije: Tú lo sabes en el versículo 14. Él me dijo: Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Porque estos están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Aquí se nos presenta los 144 mil como personas de las 12 tribus de Israel. Y nosotros, quizás, nos podríamos hacer la pregunta: bueno, pues, ¿quiénes son la, ¿por qué de las 12 tribus de Israel será que tienen que ser israelitas? Hay muchos. Hermanos evangélicos que creen esto, que van a ser 144.000 judíos de las 12 tribus. Exacto, pero la Biblia nos habla claramente quiénes son el pueblo de Israel. Y aquí nosotros tenemos en la pantalla algunos de los versos. En Galatas 3, 16 y 29 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como perdón, como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo, y vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y heredero según la promesa. En Romanos 2, 28 y 29 dice, pues no es judío el que lo es en lo exterior, sino que es judío el que lo es en el interior. Y también en Romanos 9, 6. Al 8 dice, no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Así que podríamos decir... Que todos nosotros podríamos llegar a ser parte de los 144 mil, porque ser israelitas no significa que es según la carne o según la sangre, sino según la obra del Espíritu de Dios cuando implanta a Cristo en nuestra vida. Y hay algo muy importante de los 144.000. Quizás todos nosotros podamos decir. Ay no, pero yo soy muy pecador para ser parte de ese pueblo. Pero qué esperanza tan maravillosa el saber que los 144 mil no son personas que que nunca en su vida han pecado, sino que serán aquellas personas que porque se les ha perdonado mucho han amado mucho y tal como a María Magdalena se le perdonaron muchos pecados y amó mucho los 144 mil. Si tú si tú y yo nos sentimos pecadores y reconocemos que necesitamos de los méritos de Cristo para ser salvos, podemos llegar a ser parte de este pueblo maravilloso. Amén, amén. Eh, la siguiente pregunta, y dejando en pausa esto de si son judíos o no son judíos, o qué representan las doce tribus que, que se mencionan ahí en Apocalipsis 7, eh, lo vamos a ver un poquito más al final, pero mientras tanto me gustaría preguntarte, Alejandro, ¿Cuáles son las condiciones para formar parte de este grupo? ¿Será que podremos formar? Muy bien, es muy buena pregunta. Eh, uno de los textos que leyó Sarita, eh, cuando habla de quiénes son los 144.000, dice: Oye el número de los sellados, 144.000, sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Notemos aquí que cuando está mencionando este número, lo asocia con otra palabra, dice sellados y es algo muy importante porque sí o sí pues tiene que ver con un asunto de sellamiento. Y en ese sentido, pues cuando está hablando del sello de Dios, pues es como decir una marca en la cual Dios establece, vamos a decir, una relación entre él y su pueblo. En esa en ese sello pues vemos que no podemos ir a otro lugar más que como dice el libro de Isaías 8:16, el sello de la ley de Dios se encuentra en el cuarto mandamiento. Y es que ahí vamos a encontrar características en este sello donde tiene el nombre de Jehová, que como dice Éxodo 20.11 en el cuarto mandamiento, por tanto Jehová. También menciona el título porque dice hizo Jehová los cielos y la tierra. Y cuando menciona acuérdate, santifícalo, trabajarás, harás, no hagas, es pues eh, como se dice, eh, características de un legislador. Y el área de acción dice los cielos, la tierra, el mar, es su jurisdicción. Entonces, Tomando el cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento, 20, Éxodo 20, del 8 al 11. Especialmente en el verso 11 menciona ese punto. Entonces, es un asunto de sellamiento cuando está mencionando acerca de los 144.000 mil, muy interesante, en el cual también hay condiciones para recibir este sello. Por ejemplo, entre una de las condiciones que vemos para recibir el sello del Dios vivo está en el libro de Romanos 2.13. Y bueno, me gustaría también compartir un poco sobre este libro, Conflicto de los Siglos, que es también uno de los libros muy buenos que comenta al respecto. Dice acá, por ejemplo, justo en este tiempo donde tú estás escribiendo, ¿no? eh, parte del título del tema es, es ese, dice, todos los que han resultado fieles a los preceptos divinos han recibido el sello del Dios vivo. Romanos 2.13 menciona que los, los hacedores de la ley mas los hacedores de la ley serán justificados, no los oidores. Es decir, que está demandando obediencia perfecta. Y podríamos añadir perpetua a la ley de Dios. Otra de las características está hablando de un carácter, es, es indudable el carácter de Dios que se va a ir desarrollando. Y en el libro Joya de los Testimonios, tomo 2, hablando de Mateo 5:48, cuando dice, Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Eh, dice así. Ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una mancha. Está hablando de, una, de otra característica, un carácter perfecto. Entonces vemos aquí, por un lado, obediencia perfecta a la ley de Dios. Vemos por otro lado, un carácter perfecto, como menciona Mateo 5.48. La tercera condición está eh, ahí mismo, en este libro, en la página 71 ahora. Joya de los testimonios, tomo dos. Todos los que reciban el sello deberán estar sin mancha delante de Dios y ser candidatos para el cielo. Es algo que menciona 1 Pedro 1, 15 16. Dice, si no como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros santos en toda conversación, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Es decir, de que otra característica del sellamiento para recibir el sello de Dios es estar sin mancha. Delante de Dios. Ahora, esto incluye algo que se llama también cero por ciento de egoísmo. O sea, lo que vos estás describiendo acá es perfección. Alcanzarán la perfección de carácter. Estas son las condiciones. Carácter, dice una obediencia perfecta, un carácter perfecto, y dice estar sin mancha delante de Dios. La cuarta condición es eh, en lo que dice Primera de Juan 3:3. Y cualquiera que tiene esa esperanza en Él se purifica como Él también es puro. Aquí mismo también, continuando la lectura en este mismo libro, Joya los Testimonios, Tomo 2, dice en la página 71, ahora es el momento de prepararse. El sello de Dios no será puesto nunca, dice, en la frente de un hombre o una mujer que sean impuros. O sea, está hablando también de pureza. Está hablando, como dice 1 Juan 3.3. Bueno, si vemos hasta aquí, obediencia perfecta, un carácter perfecto, dice pues sin mancha, delante de Dios, puro. Y la quinta condición, hablando en el libro de Ezequiel capítulo 9, verso 4, dice las sagradas escrituras, y díjole Jehová, pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, pon una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Ahora es interesante como acá menciona de que estos hombres que van a recibir, hablando de hombres y mujeres, claro, está diciendo acá el sello del Dios vivo va a ser solamente puesto en aquellas frentes que suspiran y lloran por las abominaciones que no solamente son cometidas en el pueblo, porque dice por medio de la ciudad, sino también en la tierra. Y dice, los que simpatizan con el mundo, comen y beben con los borrachos serán destruidos con los que hacen iniquidad, y eso no va a ser algo de alegría para para estas personas. La sexta condición dice 1 Juan 2, 15 al 16, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, mas es del mundo. Aquí mismo, en este mismo texto, dice, nunca será puesto, hablando del sello de Dios, sobre la frente de seres humanos ambiciosos y amadores del mundo. Es decir, cuando dice la palabra de Dios, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. La ambición, es decir, cuando uno desea muchas más de las cosas que uno ya tiene. Uno tiene las cosas por necesidad, pero cuando uno ya pasa de la necesidad a las cosas, digamos, del placer, pues ya es amar lo que todo el mundo nos ofrece. La séptima condición. Como mencionaba Sarita, decía una parte muy interesante, vencer el mundo, la carne y el diablo. Santiago 4 capítulo 7, capítulo 4, versos 7 y 8 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Allegaos a Dios y él se allegará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doblado ánimo purificad los corazones. En este libro que es también testimonio para los ministros en la 445 Dice los que venzan el mundo, la carne y el diablo serán los favorecidos que recibirán el sello del Dios vivo. ¿Qué característica, no? O sea, vencer, dice, esa palabra es clave. ¿qué implicaría la palabra vencer. Vencer el mundo, ¿qué es lo que nos da el mundo? Pues es como alguna vez nosotros veíamos cómo se caza un ratón, no dándole lo que no le gusta, sino dándole lo que le gusta. Entonces, cuando dice acá Vencer el mundo, pues todas las cosas mundanales que dan felicidad temporal, es algo también característico para recibir el sello del Dios vivo. Vencer la carne es otra cosa también importante. Cuando dice acá de que a nosotros nos toca remediar los defectos de nuestro carácter, limpiar el templo del alma de toda contaminación, pues en Mateo 5, 27, 28 hay algo que también menciona, ¿oísteis que fue dicho, no adulterarás? mas yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Es decir, los deseos de la carne, si yo, por ejemplo, eh, tengo a mi esposa... Van hasta, hasta el pensamiento. Hasta el pensamiento y digamos, veo, veo por ahí una mujer también linda, bonita y que ya en mi mente pues la codicio, la deseo, pues algo te dice vencer la carne. ¿no? Entonces, vencer el mundo, vencer la carne y vencer el diablo. Vencer el diablo, bueno, pues el diablo nos ofrece todas las cosas para ser entrampados en su red. Nos ofrece, como a Jesús le dijo, eh, te haré todo esto si, si me adoras. Ahora, no se puede vencer al diablo mientras sigamos cayendo en sus trampas, porque ahí el diablo nos vence a nosotros. Estamos vencidos ahí, caídos. Seríamos vencidos. Ahora, te quiero, antes que se me vaya el pensamiento, quiero eh, sumar a lo que estás diciendo, para que todos podamos entender la importancia de este tema. Satanás siempre, desde que él cae, ha estado acusando a Dios en cuanto a su ley, que es imposible para nosotros obedecerla. E incluso ha ido más allá diciendo que Él es tan injusto y arbitrario que no solamente que nosotros no podemos, sino que también nos castiga por no poder cumplirla. Ahora, lo que quiero que vean que el carácter y el nombre de Dios, por sobre todo, está en juego aquí. Y saben que me pongo a pensar, y en la historia no ha habido un pueblo capaz de poder reflejar perfectamente el carácter de Cristo en sus vidas. Y por eso estamos tocando. La pregunta que hacen todos es: ¿quién ha cumplido los 10 mandamientos hasta ahora? Exactamente. ¿Quién lo ha logrado? Y quiero decirles algo: las acusaciones de Satanás en contra de Dios no las ha sacado de los ateos. Satanás no le dice, mira, estos los creaste, son ateos y mira, no creen en vos. ¿De quién ha sacado los argumentos Satanás para darle a Dios? De, los cristianos que no viven en de el aquellos Jerusalén. que dicen ser hijos de Dios. ¿Se dan cuenta entonces la importancia que tiene lo que dice Ale? Estas condiciones que sinceramente estamos cerca o lejos de cumplirlas. Ahora quiero aportar algo a eso, Ale. Y una de las cosas es estar sin mancha ni defectos de carácter. Y obviamente nos miramos a nosotros mismos y decimos, oh, estamos lejísimos. Pero miren lo que dice, hablando de los 144.000 mil y una característica. Versículo 1, 14, 1. Dice, después miré y vi que el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. Y con él, 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. El nombre es carácter. ¿Y por qué en la frente? ¿Se han preguntado alguna vez? Porque, es el lóbulo frontal. Porque acá donde nosotros tomamos decisiones, acá es donde nosotros está lo que somos. Es donde aceptamos a Dios. Es donde aceptamos a Dios. Y saben que es tan interesante que en el santuario el sacerdote en la frente tenía unas palabras escritas. Santidad a Jehová. Y saben que las palabras es santidad a Jehová. Y cuando me pongo a pensar esto, Noé, es santidad a Jehová en la frente, hay un mensaje que nos quiere decir Dios en esto. Nosotros tenemos en la frente, podríamos decir, nuestros objetivos. Puede Exacto. ser dinero, riqueza, poder. Estas personas tienen en su objetivo, en su frente, santidad a Jehová. Eso me estás queriendo decir. Exactamente. ¿Y qué es santo? Es alguien apartado con un uso especial. No somos comunes. Y quiero resaltar esto. Ahora, no es que los 144.000, como decía Sari, buscan la perfección porque ellos quieren sobresalir. Eh, mírenme, soy de los 144.000, no. Ellos tienen el carácter de Dios en sus vidas. Y ahí está la diferencia de la marca de la bestia, que ya lo hablamos en otros programas. Satanás te la impone. Satanás te obliga a adorarlo. Pero en cambio, Dios no. Estos 144.000 eligen a Jehová por una convicción en sus mentes. Y Dios los reconoce y le pone su nombre en la frente. Eso, Le da su apellido, podríamos decir. Exactamente. Nos adopta como hijos por la eternidad. Y hay, hay, ¿Puedes compartir el micrófono? Perdón. Y hay algo que, que sería muy importante recalcar: muchas veces nosotros, como cristianos, tenemos el falso concepto de lo que es el sello de Dios y la señal de Dios. Muchas veces decimos, no, pero el sello de Dios es el sábado. Pero el sello de Dios no es el sábado. Esa es la señal de Dios que muestra la obediencia de que tú has sido sellado por el Espíritu Santo y el sello de Dios es la imagen impresa de Cristo en el carácter de sus hijos, es el carácter de Cristo en sus hijos, eso es el, el sello de Dios y al ser sellado en la frente con el nombre de Dios es tener la imagen de Cristo en la vida de uno, es ya no vivir nosotros, sino que Cristo por completo viva en nosotros. Eso se conoce en la Biblia como sellados por el Espíritu Santo o Exacto. con el Espíritu Santo. Y termino la idea sobre un, esta característica que teníamos que tener un carácter perfecto y sin mancha. Salmos 24.3 dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Se acuerdan que en el capítulo 14.1, los 144.000 estaban estaba, de, de pie y ahí estaba el monte, el Cordero? Y dice, ¿y quién estará en su santo lugar? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas ni ha jurado con engaño. Está claro. ¿Cuál es el objetivo que tenemos en nuestra vida? Es una pregunta para reflexionar. Entonces, recién decías, tienen un pasado oscuro, pero tienen un futuro y un, una meta brillante, gloriosa. Son los que tienen en su frente, en su objetivo, santidad a Jehová. ¿Voy entendiendo bien? Perfecto, vamos bien, vamos bien. ¿Te quedó alguna característica, Alejandro? Sí, eh, dos más. En Apocalipsis 14:5. Como mencionó Fe, dice, y en sus bocas no ha sido hallado engaño, porque de ellos son sin mácula delante del trono de Dios. En este mismo libro, cuando hablamos de joya de los testimonios, dice, nunca será puesto el sello de Dios sobre la frente de hombres y mujeres de corazón falso o engañoso. Y la última característica, en Génesis 1, 27 y 28, pues dice, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Cuando dice, al respecto, primeros escritos en la página 70, hablando de esta condición, dice, también vi que muchos ignoran lo que debe ser al fin de vivir a la vista del Señor durante el tiempo de angustia. Cuando no haya sumo sacerdote en el santuario, los que reciban el sello del Dios vivo y sean protegidos en el tiempo de angustia, deben reflejar plenamente la imagen de Jesús. Nueve condiciones que estamos leyendo acá de las escrituras. Como también de lo que menciona el Espíritu Profecía, para poder recibir el sello del Dios vivo, que es característica, como menciona Apocalipsis 7.4, de este eh, grupo que podemos decir, los 144.000. Que son nueve formas de decir lo mismo, prácticamente. Porque reflejar plenamente el carácter de Jesús. no lo podríamos hacer sin no ser falsos, por ejemplo. no eh, son, son formas para que entendamos. ¿Cómo tenemos que llegar a ser? Que es la perfección absoluta, ¿no? Decías, reflejar la imagen de Jesús. El hombre fue creado, imagen y semejanza de Dios, pero por el pecado se apartó de Dios y empezó a reflejar a otro, al enemigo. Y esta gente, conocida como los 144.000, alcanzan a volver a reflejar el, el rostro de Dios, ¿no? Me hace acordar a un, a un símbolo que habla de, del oro cuando se lo refina y dice que se lo somete a, a temperatura hasta que refleja el rostro del alfarero, del, ¿cómo se dice el que trabaja el metal? Del orfebre, gracias. Eh, hasta que refleje el rostro del, del, del orfebre. Y quizás nosotros, o los 144.000, sean sometidos a temperatura hasta que reflejen el rostro, ¿no? Bueno, vamos a dejar este tema por ahí. Quizás volvemos a comentar alguna característica en en medio, pero tenemos alguna consulta del público. Eh, bueno, primeramente agradecer a todos los amigos que se están comunicando con nosotros, mandar saludos a Perú, El Salvador diferentes países que están acompañándonos. Bueno, nuestro amigo Leonardo de México dice algo, dio un ejemplo bastante bonito que me parece pertinente compartir, que David dice, Dios expresó que David era, eh, era conforme, su corazón era conforme al corazón de Dios y que nosotros tenemos que perfeccionar nuestro, nuestro carácter. A mí me parece un ejemplo muy bonito ese de que viendo a David que era imperfecto en su pasado, que tenía un pasado con muchos errores fue perfeccionado y limpiado y Dios lo halló en gracia delante de sus ojos y creo que eso es algo que nos da esperanza a nosotros para decir bueno, nosotros podemos formar parte de ese grupo de los 144.000 después quería hacer una pregunta dentro de de nuestra vida dentro de, de este mundo podemos llegar a esa perfección de la que se habló a través del sellamiento y todo eso. ¿Quién quiere contestar? Alejandro. Fede mencionó una parte muy importante. Especialmente cuando dice acá, son requisitos tan altos que uno dice, uy, ¿no? ¿Ahora qué hago? ¿no? O sea, yo me miro y digo, no, esto está imposible, ¿no? Ahora, es interesante como cuando... Eh, hablando, digamos, de esta parte, o sea, Dios nos pide que nosotros andemos en santidad, andemos en su, en su carácter, andemos en las cosas que Él nos dice en obediencia. Nos da todas estas recomendaciones de, por ejemplo, de tener una, un carácter sin mancha, llorar y gemir por el pecado, nos dice todo esto. Ahora, esta, esta segunda parte es quizás la que, la que menos le gusta al hombre, y es, como dice Agam. Cuando vemos estas demandas de la ley para recibir el sello de Dios, ¿qué hacemos cuando nos miramos a un espejo? Cuando nos miramos a un espejo, ¿qué encontramos? Nuestro rostro, nuestro reflejo. Y al encontrar nuestro reflejo, ¿vamos a ver cosas perfectas o imperfectas? Imperfectas, en mi caso. Y, y la ley es así, ¿nos muestra qué cosa? Nuestro, nuestra condición, ¿no? Por ejemplo, en la primera condición cuando dice obediencia perfecta se necesita, dice, el principio de amor no un sentimiento, no pasión ni tampoco intimidad sino una obediencia dirigida por este principio de origen celestial que es el amor amar a Dios y amar al prójimo y en Juan 5.42 la palabra de Dios nos dice mas yo os conozco que no tenéis el amor de Dios en vosotros es decir una característica que se necesita para obedecer, y dice naturalmente el hombre no la tiene. Entonces me miro yo y digo, no, no la tengo realmente. Entonces, nuestra única esperanza, ¿cuál será para recibir el sello del Dios vivo? No con eso que no quiere decir que no obedezcamos, sino que quizás nosotros más vemos ahí una, un desarrollo en nuestro ser. O sea, vemos de que debemos desarrollar nosotros la obediencia, y eso es importante, ¿sí? Pero como está en desarrollo y Dios nos pide, por ejemplo, la pregunta sería, ¿qué pasaría si nuestro juicio es esta noche? ¿Cuántos de nosotros habemos desarrollado estas, estas características para recibir el sello del Dios vivo? Si fuera esta noche nuestro juicio. Entonces yo me miro a mí mismo y digo, uy, no tengo yo ninguna esperanza y que estamos en tiempo de juicio. ¿Cuál sería entonces para nosotros la esperanza para recibir el sello del Dios vivo? En el santuario, que es nuestro fundamento, se traía, dice, una ofrenda que era un cordero y se traía el incienso como ofrenda. Símbolos del carácter perfecto de Cristo y de la obediencia perfecta de Jesús. Y como queda aquí, como leemos, él nunca fue ambicioso ni amador del mundo, no tuvo corazón falso ni engañoso, fue sin mancha, tenía el carácter también así. Lloraba y gemía por el pecado. Cuando miraba a Jerusalén, dice: Ay, Jerusalén, tú que matas a los profetas. Y estaba llorando por las consecuencias del pecado que se hacía allí. Él sí pudo decir: Vencí la carne, el mundo y al diablo. Por eso dijo: el, el diablo nada tiene en mí. Y él sí reflejó plenamente el carácter de Dios Padre. Y en ese sentido, nuestra única esperanza cuando vemos dentro de nosotros, no encontramos, ¿no? Porque esa es la ley, nos muestra a nosotros tal como somos. No con eso que no lo hagamos, sino que en la primera parte nos muestra cómo somos y nos dice no mires dentro de ti, mira afuera. Es decir, no por algo que se desarrolla en ti, sino por algo que está fuera de ti. Hay un cirujano plástico. Ahí necesitamos. Y en realidad más que un cirujano plástico, porque eso sería todavía trabajar dentro, estaría diciéndonos mira a un sustituto, mira. Mm a alguien que sí desarrolló todo esto, a alguien que sí tuvo obediencia perfecta, pureza, nunca buscó nada del mundo, no tuvo un corazón falso, fue sin mancha, carácter sin mancha, lloró por el, por el y gimió por el pecado. Claro, pero ale, eso se debe reflejar en nosotros, debe impactar en nosotros. No es simplemente Jesús cumplió por mí, que es cierto, pero eso debe impactar en nosotros y hacer que reflejemos. Al mismo Cristo, nosotros. Como un resultado que podríamos decirle parte 2. Mm. Pero parte 1, así como en el santuario se traía una ofrenda. O sea, la ofrenda era algo que se realizaba con cosas fuera del israelita. O sea, era algo que se ofrecía como un sustituto, un reemplazo. Alguien que sí venció. En la parte 2 es el resultado, sí, claro, nosotros andar también en el mismo camino. Pero la parte, digamos, que nos, digamos, un poco. El fundamento es el santuario es mostrarle que ahí necesitamos a alguien que sí venció. Cristo en el santuario celestial, ¿qué tiene que hacer? En el libro de Romanos 4:5 dice que justifica al impío. Aquel que reconoce su condición. Yo no cumplo con esto. Por eso decimos, yo me miro a mí y digo, no, yo no cumplo. No que con eso Dios nos dice, no se puede obedecer. O sea, yo no cumplo con esto. Y al no cumplir con esto digo, Miro fuera de mí y miro a Cristo en el santuario celestial. Y allí está Cristo presentando su obediencia perfecta, su carácter perfecto, su naturaleza sin mancha de pecado. Está presentando todo lo que nosotros no tenemos naturalmente. Y le dice ante el Padre, Padre, aquí está, la ofrenda que tú demandas del hombre. Y en su sangre también nosotros somos perdonados. Y la tercera promesa dice, y yo rogaré al Padre para que os dé el consolador. Parte 2. Y la parte 2 va a ser qué cosa? Ahora sí un trabajo en nosotros. ¿Se da cuenta? O sea, hay que... Es interesante relacionar esto. Como que hay un primer paso de reconocimiento. Exactamente. Y después un segundo paso de, de recepción. El resultado. Ale, eh, y, en, y, en ¿Ah? el, y para terminar un poquito la idea, el resultado... Ya es el trabajo del Espíritu Santo en el corazón del hombre. Y el trabajo del Espíritu Santo en el, en el corazón del hombre va a hacer que nosotros, pues al implantar el amor, nosotros podamos obedecer. Va a querer purificarnos, limpiarnos de nuestra maldad. Va a querer que nosotros, cuando se presenten las ambiciones del mundo, pues nosotros deseemos las cosas celestiales. ¿Eso, ¿Eso requiere colaboración nuestra? Ahí requiere un esfuerzo humano. Y en ese sentido vamos a ver de que nosotros vamos a desear vivir como Cristo vivió. Uh -huh. Es decir, la primera parte, como podemos decir, parte uno, mirar a Cristo como mi sustituto y decirle, Padre, acepta la vida de Cristo en lugar de mí. Parte dos, decirle que Él me otorgue el Espíritu Santo a mi vida. Y en la parte dos, que se desarrolle esto en mí. Y eso va a ser para que nosotros podamos pues, desarrollar estos principios que Dios nos pide. Y así tenemos esperanza para poder nosotros recibir el sello del Dios vivo. Ahora quiero añadir a eso, porque es muy interesante la pregunta que, que, que hizo ese muchacho, ese hermano. ¿Qué gracia tiene convertirte en cristiano si no vas a poder vencer lo que tanto te daña, lo que tanto te aflige? Lo que tanto no solamente te hace a ti, sino a los que te rodean, porque el pecado es horrible, es asqueroso. Pero hay veces que nos conformamos diciendo, bueno, como decía Noé, Señor, te acepto, pero no hay un esfuerzo, no hay oración, no hay súplica para que Dios pueda sacar lo que. porque el pecado está arraigado en nosotros, hermanos. Y se, bueno, hay muchos textos que hablan de, de vencer el pecado. Pero quiero darle paso a Sari, que quiere decir algo, pero hay una frase de Martín Lutero, que miren lo que él dijo, y esto creo que responde plenamente a lo que, a lo que preguntó. Cuando me veo a mí, dijo Lutero, veo imposible salvarme, pero cuando miro a Cristo, veo imposible perderme. La sangre de Cristo es aquel que nos puede guardar sin caída, no hay otro. Y hay un pasaje que hace a lo que es la fe que dice: Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No vamos a poder vencer mirándonos a nosotros mismos. Y por otro lado, me gustaría contestarle la pregunta al mismo muchacho. Creo que queda claro. Pero si nosotros decimos que hay muchos cristianos que no creen en la victoria sobre el pecado en la tierra. Piensan que podemos alcanzar la perfección, pero en el cielo. Pero si nosotros creemos que no podemos alcanzar la perfección de carácter en la tierra, hacemos a un Dios mentiroso. Y en la Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios te pide algo en la Biblia y te hace una promesa, y te dice que aquellos que están en Cristo no pecan, que el que está en Cristo va a andar como el anduvo, que, que el que está en Cristo no debe de pecar, entonces, es que es cierto, simplemente que quizás yo no he dejado a Dios hacer la obra en mi vida porque no le he creído, no estoy convencida de lo que Dios me dice en su palabra. Pero si yo digo que yo no puedo vencer el pecado en este mundo, tengo a Dios como un mentiroso y simplemente estoy usando las mismas palabras que hizo Satanás en el cielo. Satanás en el cielo dijo que era imposible guardar la ley de Dios y que y ellos eran perfectos y la ley de Dios que era imposible ser obedientes a ella. Es la misma postura que tienen muchos cristianos hoy en día que dicen que no es posible vencer el pecado, pero yo doy gloria a Dios porque la Biblia tiene muchísimos versos sobre la victoria sobre el pecado. Y nos dice y nos insta, sed perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos, es perfecto. Entonces, si Dios lo dice, ¿será que no lo podemos lograr? Hay un ejemplo en la Biblia, en el Antiguo Testamento, de alguien que caminó con Dios. Enoch. Mm. Enoch, y que representa precisamente a este grupo de personas. Exacto. Los que se acercaron tanto a Dios que lo tenían presente a cada paso de su vida, hasta el momento en que Dios dice, ya estás ya está para el cielo. Listo, porque reflejaste el carácter. Reflejaste en mi carácter y ya no puedes estar más en esta tierra, te tengo que llevar. Ahora, es cierto de que hay muchas personas que ya han muerto a lo largo de la historia que han visto esto como imposible. Pero sin embargo, Dios todavía. Tiene esperanza y el partido no se ha terminado de jugar. Amén, gloria a Dios. Y justamente esta última generación son aquellos que han creído en la victoria sobre el pecado y van a poder con el poder del Espíritu Santo, no con mi poder, con el poder del Espíritu de Dios reflejar su carácter. Si me permite, voy a leer una cita del Espíritu de Profecía y ya no, no, no voy a leer nada más. Pero son tan poderosas que de verdad vale la pena leerlas. Miren lo que dice, ahora, o sea, hoy, mientras que nuestro gran sumo sacerdote está haciendo propiciación por nosotros, debemos tratar de llegar a la perfección en Cristo. Nuestro Salvador no pudo ser inducido a ceder a la tentación, ni siquiera en el pensamiento. Satanás encuentra en los corazones humanos algún asidero en que hacerse firme. Es tal vez algún deseo pecaminoso que se acaricia, incluso eso lo tengo que vencer, por medio de la cual la tentación se fortalece. Y mire lo que dice. Satanás no pudo encontrar nada en el Hijo de Dios. Que le permitiese ganar la victoria. Cristo guardó los mandamientos de su Padre y no hubo en él ningún pecado de que Satanás pudiese sacar ventaja. Esta es la condición en que deben encontrarse los que han de poder susceptir en el tiempo de angustia. ¿Qué? O sea, en el tiempo de angustia, esta última generación van a poder estar. Sin pecado, y miren lo que dice: nuestro amán, amado Salvador nos invita a a que nos unamos a él, a que nos unamos nuestra flaqueza con su fortaleza, nuestra ignorancia con su sabiduría y nuestra indignidad con sus méritos. En esta vida es donde debemos separarnos del pecado por la fe en la sangre expiatoria Amén. de Cristo. Amén. Qué palabra poderosa. Alabado sea Amén. el nombre de Dios por eso. Amén. Bueno, yo quería hacer un comentario antes, perdón. Eh, una de las características que se nombran en los 144 Miren, Apocalipsis 14, es que sigue al cordero donde quiera que va. Y, y estudiando un poco más y ampliando un poco más el tema, el, el cordero representa a Cristo, que también es el pastor. Y el pastor conoce a sus ovejas, y sus ovejas lo conocen. Y la única manera de conocer a Cristo es teniendo una relación con Él, pero. Como mencionaba Alejandro, decía que Jesús ahorita está en el lugar santísimo y, es, y todas las cosas que están en el lugar santísimo representan su, su carácter de perfección. Eso quiere decir que nos llama a nosotros vivir una vida de perfección y tenemos que tener la certeza y la seguridad. Aquí un, un hermano nos dejó un, una frase, Nelson Ventura se llama desde Perú y dice que un, un ingrediente muy importante de la vida de Cristo era la oración que es muy importante para nosotros ahora. Nosotros que creemos que, que somos imperfectos, que no podemos lograr eh, la perfección dentro de, este, de, de nuestra vida, dentro de la actualidad, tenemos que orar y pedirle a Dios que nos dé fuerza, fortaleza, porque esa era la arma que utilizaba Jesús. Entonces es la arma que nosotros debemos utilizar. Eh. Si nosotros no tenemos en nuestra frente santidad a Jehová, si ese no es nuestro objetivo, ¿será que algún día podremos vencer? Puede ser difícil para el que tiene un objetivo llegar a cumplirlo. Y es imposible sin Cristo. Ahora, para el que no tiene ese objetivo, ¿será que algún día va a poder alcanzarlo? De ninguna manera. Ahora, mira, hay algo que todos nosotros tenemos que... Que entender de una vez por todas, ¿no? El cristianismo no es que cosas que yo tengo que dejar, que yo tengo que dejar. El cristianismo es una relación. Cristo lo dijo claramente. Yo soy la vid, Como vosotros decía, los pámpanos. Siguen al cordero. Exacto. Ahora, yo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. ¿Verdad? Separados de mí, no es nada. nada. Es nada. Ganar el cielo, no lo vas a hacer. Cambiar de carácter, no lo vas a hacer. Entonces, ¿qué es lo que qué, qué tenemos que entender, hermano? El cristianismo es una comunión. Su primer trabajo cada día para no pecar es comenzar el día fomentando la relación con Cristo y manteniéndola como lo hizo o no durante el día. Yo le, yo, eh, le puedo dar eh, seguridad de que si usted hace eso, se cumple la promesa: no caeréis. Cuando entendamos que es comunión, que es relación con Cristo, vamos a ver el cristianismo de otra forma. ¿Me explico? Y también esto sería de bueno que los jóvenes lo puedan entender, porque los jóvenes siempre tienen en mente de que no, que es difícil, que no se puede, y buscan estrategia y estrategia. No, la, la, el cristianismo es comunión con Cristo, es comunión, es relación. Cristo lo dijo en Juan 7.3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Sí? Entonces, los 144.000 entendieron eso, porque los 144.000 no tienen poder inherente en ellos, natural. Es Cristo en ellos, es Cristo en ellos. Es Dios en el hombre. Amén. Amén. Ahora, y, y perdóname que sí. te interrumpa. Y hay algo muy importante de los 144 mil. Es que jamás se darán el mérito de que han llegado a la perfección. Y eso es una característica muy importante de ellos. O sea, han llegado a alcanzar la perfección y lograrán alcanzar la perfección, pero nunca dirán soy perfecto. Al contrario, sufrirán el tiempo de angustia. Exacto Pensando si todavía albergan algún pecado Que no se han arrepentido, eso es cierto Bien, Daniel, ya que estamos en tema ¿Cuál es la función de los 144.000 en la tierra? ¿Y en qué momento de la historia viven? qué papel juegan? Bueno, eh, ya nosotros hemos visto varios versículos Pero yo, yo quiero comenzar eh, haciendo unas preguntas En el tiempo de Noé había un mensaje de juicio y un mensaje de salvación. ¿sí? ¿Cuál era el mensaje de juicio? Dios destruirá. Claro. Viene un diluvio universal para destruir el pecado. ¿Y cuál es el mensaje de salvación? Hay un arca. Claro. Arrepiéntate y entra en el arca. Eh, en Génesis se dice que Dios cerró el arca. ¿sí? Aunque el, también el Espíritu Profecía dice que eh, fue un ángel. ¿Y sabes tú que la Biblia dice que los ángeles fueron los que guiaron a los animales a entrar en el arca? Quiere decir que los ángeles juegan un papel important, importante entonces en lo que es también la salvación del hombre. Porque los ángeles que hacen, ejecutan lo que Dios ordena. ¿Sí? Ojalá nosotros podamos ser ángeles. Que, que estemos prestos ¿no? a la voluntad de Dios. A ejecutar el plan Ahora, de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque en Apocalipsis se muestra también un mensaje de juicio, un mensaje de salvación y se muestran ángeles. ¿Sí? Importante esto. Vamos eh, a ver, le voy a leer rápidamente. Eh, Apocalipsis 1.16, por ejemplo, cuando Juan ve a, a Cristo Jesús en el santuario celestial, lo ve glorioso Y dice que le ve en su diestra eh, siete estrellas Y luego Cristo le dice lo que significa las siete estrellas, que son, dice, siete ángeles O sea, que los ángeles, ¿dónde están? No lo puedes pasar, yo te, yo te digo Entonces, está en la misma presencia de Dios Cuando vemos a los 144.000, qué interesante que se, que se nombra después de una catástrofe natural en Apocalipsis 6 dice que hay conmoción en los cielos y en la tierra, el sol no, no dio su luz y la luna se volvió ro, rojo como sangre y dice que se podrá, eh, podrá sostenerse en pie. Luego se nombran a los eh, 144.000 y eh, capítulo 7 versículo 3 dice no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. y ahorita se, ahorita se comentó acerca de esto pero yo quiero leer un versículo hermano para que ustedes vean cómo se relaciona el sello con santidad. Eh, Éxodo 28, 3 dice, harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello santidad Jehová. ¿Ves lo que dice? Grabadura de sello y los 144.000 que tienen en la frente. Sello. Y la pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará esa lámina que dice santidad, Dios dice que está de parte de la, eh, delantera de la, de la mitra, y la mitra es el gorro o el turbante que usaba entonces el sacerdote. Qué interesante, ¿por qué la santidad de Jehová no lo lleva en el pecho o lo lleva en el hombro, sino aquí? no Santidad. Ahora, eh, luego de los 144 mil, porque ellos tienen una función, bien como dice aquí, ¿no? ¿Coge la función de ellos? Llevar el mensaje de salvación, así como lo hizo Eno, como lo hizo Noé, ¿a quién? Nación, tribu, lengua y pueblo. Por eso que usted ven luego que en Apocalipsis 7:9 se dice que se vio una gran multitud eh, en el cielo de todas las naciones, tribu, pueblo y lengua. Ahora, hermano, no es por fuerza humana lo que está haciendo lo, esto, este grupo especial, no es que sea por fuer fuerza humana en ellos, sino que, como dice Zacarías, no es por fuerza humana, sino por qué? Por el Espíritu Santo. Miren lo que dice aquí, Evento de los Últimos Días, página 187. El sello del Dios viviente solo será colocado sobre quiénes? Sobre los que son semejantes a Cristo en qué? En carácter. Separados de mí, nada podéis hacer. Se muestra este grupo entonces en la tierra, siendo sellado, pasando por situaciones eh, difíciles, y luego se muestra en el cielo como una multitud. Tal vez. Tal vez comienzan con grupo y luego se va incrementando cuando las personas vayan saliendo de Babilonia del pecado. ¿verdad? Y tal vez también reciban la verdad, son transformados y se mantienen en pie hasta que Cristo venga. Y luego Apocalipsis 13, nosotros vemos un poder, un poder religioso que se levanta y que caña al mundo entero. Y saben ustedes que Apocalipsis dice que este poder religioso, que surge del antiguo imperio romano, tiene nombre de arrogancia y de blasfemia. Y una de las arrogancias es que tiene, dice tener potestad para perdonar pecado. También tiene potestad para perseguir y matar a los fieles de Dios. Y también dice que tiene la prerrogativa de cambiar la ley de Dios, específicamente los diez mandamientos. En especial su, su marca de autoridad es el cambio del cuarto mandamiento, de cambiar el sábado como día del Señor por santificar la fiesta. Entonces, eh, se levanta vemos que se levanta un poder político, el cual tiene eh, el poder económico y político en el mundo que trabaja juntamente con el poder religioso y que hace un caos, un caos porque obliga a los moradores de la tierra entonces a adorar al poder religioso. Y tanto ahora, así, hermanos, que dice que impondrá una marca que es la sí. marca distintiva del poder religioso. Ay, claro. Y en todo este contexto, ¿cuál es la función? Entonces? Ahora, luego Apocalipsis 14. Es que interesante que después de un caos natural se presentan los 144.000. Ahora, después de un caos espiritual en el mundo. Se presentan los 144 mil, Apocalipsis 14. Uno dice, después miré aquí el Cordero que estaba en pie sobre el Monte de Sion. Qué interesante que después del desorden que hay en el mundo, de tanto engaño y, 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 y pecados, vemos al Cordero que es Cristo Jesús, teniendo el control de la situación y delante de él están los 144 mil. Ahora miren que como esto, este grupo, eh, como se ha dicho, ha vencido de pecado y quiero mencionar algo que tienen ellos. Dice, siguen al Cordero por donde quiera que va. Y Cristo dijo, si alguno... Quiere seguir en pos de mí, tome su cruz cada día, niegue a sí mismo y sígueme. Vencer el pecado. Vencer el pecado. Ahora, ¿cuál es el mensaje? Hay un mensaje de juicio que se presenta. Viene el, el día en que Dios destruirá la tierra, no con agua como en el pasado, sino con fuego. ¿Y cuál es el, el mensaje de, de salvación? Aquí está. En medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el Evangelio eterno. Es un mensaje de Dios hacia el hombre. Y dice... Decía, decía gran voz tenía Dios y dale gloria porque a la hora de su juicio ha llegado adora aquel que hizo el cielo la tierra el mar y la fuente de las aguas otro ángel le siguió diciendo ha caído ha caído Babilonia que es el, la, el poder político religioso que domina el mundo eh, la gran ciudad porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación un tercer ángel eh, lo siguió diciendo a gran voz si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente y en su mano él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego azufre delante de los ángeles y delante de, del cordero. Ahora hermano, ¿saben ustedes que los 144.000 no solamente creen y aceptan este mensaje? Lo viven. Porque ellos saben que es un mensaje de quién? De Dios. para la redención del hombre. Ahora, si nosotros ponemos atención a esto y este si tratamos mensaje, de vivir la verdad presente, porque esto es la verdad presente, que sale directamente del santuario celestial donde está Cristo Jesús, nosotros podemos ser parte de los 144.000. Este mensaje incluye lo que hablábamos recién, el, el cambio personal de adoración a Dios, lo que debemos buscar de temer a Dios, o sea, arrepentirnos y darle gloria a Dios, que todas nuestras acciones, no solo algunas, todas nuestras acciones den gloria a Dios. Este es el mensaje del, de la verdadera adoración personal. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Y además incluye otro mensaje que es... Contra la falsa adoración, que se identifica como Babilonia. Y hay una advertencia. O sea, que no es solamente predicar la verdad, sino alertar contra la mentira. ¿Se entiende? No, no, no. Era lo que hacía Enoch, que representa a este, a este grupo, y también Noé. Ahora, quiero decirle, hacerle una pregunta, perdón. ¿Qué mostraba en Noé que él creyó el mensaje y vivía el mensaje de Dios? ¿Qué hizo Noé que mostró que él creyó y además lo vivió? La construcción del arca. Ahora miren eh, lo que dice aquí: los que venzan al mundo, la carne, el diablo, serán los favorecidos que recibirán el sello del Dios vivo. Hay que vencer, así como, como Cristo venció. Y saben ustedes que eh, lo que los 144.000 hacen no es otra cosa más que la, la muestra de la verdad de Dios, de lo que puede llegar a ser el hombre cuando se consagra a Dios. Eso, eso es lo que es los 144.000: es la verdad de Dios ante el universo de lo que el hombre aunque fue pecador, puede llegar a ser si recibe mensaje y lo vive. Separados de mí, nada podéis hacer. ahora termino con esto. En Apocalipsis 17 se muestra también este poder político religioso, en el cual dice que es una gran ramera, que entendemos que es una iglesia apóstata, y el versículo 12 de Apocalipsis 17 dice, y los diez cuernos que has visto son diez reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán y entregarán su poder y, aut y su autoridad a la bestia. Pelearán, el versículo 14 de Ibero que dice: Pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá, porque él es señor de señores, rey de, de reyes, y los que están con él son los llamados, elegidos y fieles. ¿Cómo pelearán entonces este poder que domina el mundo contra el cordero si el cordero está en el cielo? Cuando se meten con el pueblo de Dios, se meten con el cuerpo de Cristo. Así es que estos, estos poderes se van a meter con el cordero. Pero qué interesante que dice que el cordero los vencerá. Porque los que están con él, como son, son los llamados, elegidos y fieles. Miren, ¿quiénes son los, Entonces, ¿quiénes son estos los elegidos, llamados y fieles? No son más que los 144 mil. Eh, hay una realidad. Eh, la Biblia dice que muchos son los llamados y pocos. Los escogidos. Los escogidos. ¿Qué tengo Bien. que hacer yo para ser escogido? ¿Qué tengo que hacer yo? Aquí dice, son los llamados, elegidos y fieles. Hermano, tenemos que ser fiel al mensaje que da Dios. Entonces, tu conclusión sería: la función es ser fiel al mensaje. Sí, porque como resultado ahora viene el capítulo 18, el cual dice que alumbra al mundo entero y que anuncian la caída de Babilonia. Porque lo que yo veo, la, la, las, los requisitos necesarios para ser sellados los habíamos expuesto. Uh -huh. Ahora, la función de los 144.000 mil es como decías, reflejarlo en su vida, que no sean palabras, sino sea ejemplo, y tiene una tarea también, no solamente hacia su persona, que es reflejar a Cristo, sino es decir lo que Cristo dice, llevar un mensaje, que es lo que se presenta en Apocalipsis 14 ahora, después de uh -huh. eh, presentar a los 144.000, que es esto de adorar a Dios y ojo con el engaño del anticristo. Porque muestra un engaño en falso. Mío. Ahora, yo quisiera ahora también entrar en un, pu un punto un poquito más cercano que nos hace a nosotros, que tiene que ver con el mensaje de los 144.000 a, al verdadero Israel espiritual, al que tiene la verdad presente en el tiempo del fin. Porque es muy fácil hablar hacia afuera, pero los pecados de casa, dejarlos abajo de la alfombra. ¿no? Entonces podemos decir, ah, quién es Babilonia, quién es esto, quién es aquello, pero nuestros pecados a veces están escondidos. Y fíjense estas citas, es de Elena de White y la quiero leer textualmente, dice, el verdadero pueblo de Dios que toma a pecho el espíritu de la obra del Señor y la salvación de las almas, verá siempre el pecado en su verdadero carácter pecaminoso. Estará siempre de parte de los que denuncian claramente los pecados que tan fácilmente asedian a los hijos de Dios. Especialmente en la obra final que se hace en favor de la iglesia, en el tiempo del sellamiento de los 144.000 que han de subsistir sin defecto delante del trono de Dios, sentirán muy profundamente los yerros de los que profesan ser hijos de Dios. Esto lo expone con mucho vigor la ilustración que presenta el profeta acerca de la última obra, bajo la figura de los hombres que tenían sendas armas destructoras en las manos. Entre ellos, había uno vestido de lino que tenía a su lado un tintero. Y díjole Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por medio de Jerusalén. Dijimos que Jerusalén representa al pueblo de Dios, no es algo físico ni de linaje de sangre. Y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella, en medio del pueblo de Dios. Son hombres que están sufriendo y están clamando, están dando un mensaje por las abominaciones que se realizan. Dice, ¿quiénes siguen el consejo de Dios en este tiempo? ¿Quiénes están llamando al pecado dentro del pueblo de Dios por su nombre? ¿Quiénes siguen el consejo de Dios en este tiempo? Son los que excusan virtualmente los yerros de entre los, dentro del profeso pueblo de Dios y quienes murmuran en su corazón, sino abiertamente, contra los que quisieran reprender el pecado? Muchas veces nos encontramos acá, murmurando contra el que levanta la voz y dice, esto no puede ser, y apañando y encubriendo grandes pecados del pueblo de Dios. Dice: ¿Son aquellos que se le oponen y simpatizan con los que contemporizan con el mal? No, en verdad. A menos que se arrepientan y dejen la obra satánica de oprimir a los que tienen la preocupación de la obra y de dar la mano a los pecados a los pecadores de Sión, nunca recibirán el sello de aprobación de Dios. Caerán en la destrucción general de los impíos, representada por los hombres que llevan armas. Nótese esto con cuidado. Los que reciban la marca pura de la verdad desarrollada en ellos por el poder del Espíritu Santo, y representada por el sello del hombre vestido de lino, son los que gimen y claman a causa de las abominaciones que se hacen en la iglesia, dentro del pueblo de Dios. Entonces, esto es muy importante, porque si ustedes leen los capítulos 8, 9, 10 y 11 de Ezequiel, van a ver que ahí en el medio del sellamiento se presenta a los dirigentes medios y superiores del pueblo de Dios adorando al diablo. Y la tarea del 140, de los 144.000 es reprender eso, esa adoración al enemigo. Y esto es muy duro. Ahora, muchas personas, cuando ven esta adoración al diablo en profesos dirigentes del pueblo de Dios, critican y le pegan a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, y se van de ella. Pero esa no es la obra de los 144.000. La obra es sufrir, gemir y clamar llamar al pecado por su nombre y si ustedes leen el capítulo 11 van a ver que Dios mismo es el que realiza la limpieza de su pueblo no es que se van del pueblo para mantenerse limpios no, están sufriendo gimiendo y clamando por las abominaciones que se hacen dentro de la iglesia y a máximos dirigentes y eso es muy importante los dirigentes del pueblo son los que están llevando por mal camino al pueblo sin embargo, los 144.000 son los que se levantan en este tiempo y llaman al pecado por su nombre, afuera y adentro. Y el poder de Dios es el que los acompaña. No lo acompaña ni poder humana, ni sabiduría humana, ni intelecto, es el poder de Dios que los instruye para dar el mensaje que necesita ser dado en el tiempo del fin. No sé si alguien quiere acotar algo. Sí, mira, justo, justo no, sabías que, no sabía que iba a leer esta cita, pero... Para complementar esa cita, mira estas citas que voy a compartir con ustedes. Mira lo que dice, este es el, el, el trabajo de los 144 mil. En cada generación, Dios envió siervos suyos para reprobar el pecado, tanto en el mundo como en la iglesia. Pero los hombres desean que se les digan cosas agradables y no les gusta la verdad clara. Y pura. Entonces, ¿qué sucede? Dios tiene que levantar un pueblo que repruebe los pecados, ¿verdad? Pero mira lo que sigue diciendo. Un poquito más adelante. Cada nueva verdad se abrió paso entre el odio y la oposición. O sea, con estas verdades siempre van a haber qué? Oposición. Y cuando, cuando se predique el mensaje del tercer ángel, justo está en una cita antes de esta, siempre. Aquellos que lleven el mensaje de los tres ángeles siempre los van a tener como alarmistas, dice el conflicto de los siglos. Y mira lo que dice. Él manda a sus siervos que dirijan al mundo en el último llamamiento de la misericordia divina. No pueden callar sin peligro de sus almas, o sea, habrá persecución. No solo por lo de afuera, sino por lo de adentro. Los embajadores de Cristo no tienen por qué preocuparse de las consecuencias, simplemente deben cumplir con su deber y dejar a Dios los resultados. Amén. Y yo alabo el nombre de Dios por esto. Nuestro trabajo es predicar la palabra de Dios. El trabajo de los 144 mil será predicar la verdad y sucederá como sucedió, sucedió en la antigüedad. Con estos héroes, en, la, en el tiempo de los reformadores, ellos no querían abrir la boca para decir. Pero cuando dijeron, uy, vieron que abrir la boca tenía grandes resultados. Pero pero quien los impulsó a hablar no fue porque ellos querían, fue el espíritu de Dios que los impulsó a hablar y así mismo sucederá. Para predicar el mensaje del tercer ángel, Dios va a abrir la boca de su pueblo para que se predique la verdad sin importar las consecuencias. La mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se compran ni se vendan sino que se mantengan fieles a la verdad aunque se desplomen los cielos, que no teman dar al pecado o llamar al pecado por su nombre, ¿no? Ahora, Federico, ¿cuáles son las pruebas que tendrán que enfrentar este grupo especial que vivirá en el tiempo del fin? Bueno, quiero preguntar hasta aquí cómo vamos. ¿Vamos bien? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Saben, quiero antes de pasar a esa pregunta Quiero hacer énfasis en esto. Más allá de mi salvación, lo que está en juego es el carácter, es la vindicación de, del nombre de Dios. Eso está en juego. Y Cristo, si bien vino a salvar a la raza caída, pero en el capítulo 17 de Juan vemos que Jesús vino a mostrarnos quién verdaderamente era el Padre. Porque Satanás apuntó las flechas contra el Padre. Y nuevamente hablaba Ale, hablaban todos aquí, que era cuál es el punto de, de, de conflicto, la ley. Satanás apuntó ahí a la ley. Y obviamente, ¿la ley qué es? ¿El carácter de quién? Refleja el carácter, Refleja el carácter de Dios. Ahora, para entrar a esa pregunta, acá en este último tiempo, hermano, y por eso quiero que, que, que puedas abrir tu mente, pedirle al Señor que abra tu mente para poder entender este punto. Ni siquiera se trata de mí, de Federico, ni siquiera se trata de la reta advenir y de su reputación, ni siquiera de nuestra amada iglesia adventista, se trata de vindicar el nombre de Dios. Y cuando vos pensás en eso, ya tu salvación va en segundo plano, porque lo que tú amas y deseas es que Dios a través de ti, en todo lo que hagas pueda dar testimonio de quién es Él. Se está entendiendo, esto es, esto es fundamental. Ahora, en este tiempo, ya el, el, el juego entre Dios y Satanás se está terminando. Y saben que Satanás, como yo les decía al principio, ha dicho, tú eres un arbitrario, tú eres un injusto Dios. Esa ley es imposible cumplirla. Y empezó a engañar y a, y a contar lo que Dios, o lo que Dios supuestamente era. Pero ¿saben lo que viene ahora? ¿Ustedes se recuerdan el caso de Job? Job le dijo, eh, o sea, Satanás se presenta y le dice, a Dios, claro, sí, vos decís que Job es un hombre perfecto, que es justo, pero claro, vos lo mimás a él, por eso él es así. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿qué es lo que pasa respondiendo a la pregunta? En esta última etapa de, de la historia de este, de este planeta, el carácter de Dios vuelvo a repetir, la vindicación está en juego. Y Satanás le dice, claro. ¿Por qué vos los bendecís? Los bendecís, los mimás. Por eso ellos van a cumplir ese, ese, ese plan de lo que estamos hablando acá. Por eso esas características, esos propósitos. Obviamente porque los mimás. Pero saben qué, hermanos, va a llegar un momento, y este es otro tema, ¿no? En donde se va a retirar el Espíritu Santo. Y ahí es donde venía Noé y nos decía qué es lo que va a pasar. Y quiero leerles algo que encontré, que me pareció, para terminar mi punto, exige un caso bien definido. En que no pueda haber duda en el cual Dios no haya intervenido. Puede presentarse un caso tal. Dios está listo para el desafío. De la última generación, Dios elegirá a sus escogidos: no a los fuertes o poderosos, no a los que gozan de honores y riquezas, no a los sabios ni los encumbrados, sino tan solo a personas comunes y por su medio hará su demostración. Satanás ha sostenido que lo, en lo pasado sirvieron a Dios y lo hicieron por motivos mercenarios, que Dios los ha mimado y que él, Satanás, no ha tenido libre acceso a ellos. Claro, han vencido porque están con vos, pero dejadlos solitos y vamos a ver de qué están hechos. Y dice acá, acá voy con las pruebas, Dios permite a Satanás que pruebe a su pueblo hasta lo sumo. Serán amenazados, torturados, perseguidos. Estarán frente a frente con la muerte cuando se promulgue el decreto de adorar a la bestia y a su imagen. Pero no cederán. Estarán dispuestos a morir antes que pecar. Y Dios, como lo decíamos, retirará su espíritu de la tierra. Pero hay algo acá. Y miren lo que dice. Los escogidos de Dios están pasando por el Getsemaní. Prueban un poco de lo que experimentó Cristo durante aquellas tres horas en la cruz. Aparentemente deben pelear su batalla solos, deben vivir sin intercesor a la vista de un Dios santo, pero aunque Cristo ha terminado su intercesión, de manera que nadie puede obtener perdón del pecado por su ministerio sacerdotal en el santuario, los santos son objetos del amor y el cuidado de Dios. ¿Y qué pruebas? ¿Y qué va a pasar ahí los ángeles santos? Velan sobre ellos. Dios les provee refugios de sus enemigos, les suministra alimentos y muchas otras cosas más. Ahora, ¿será que tenemos que tener miedo por lo que viene, hermanos? Si un soldado que está acostumbrado a ganar victorias, ¿será que, que tendrá miedo de ir a la próxima sabiendo que ya la experiencia ha sido victoria? no hay que tener miedo. pero esto no, no es que federico va a ir a pelear, sino que cristo va a estar en mí. ahora termino con esto. y ahora dios demuestra por los más débiles de entre los débiles que no hay excusa ni la ha habido jamás para pecar. si los hombres de la última generación pueden repeler con éxito el ataque de satanás, si pueden hacerlo teniendo todas sus desventajas contra sí y el santuario cerrado, ¿qué excusa hay para que los hombres hayan pecado alguna vez? En la última generación, Dios da la demostración final de que los hombres por su gracia pueden observar su ley y vivir Amén. sin pecar. Y termino con esto, una cita del deseo de todas las gentes. Por favor, escuchen esto, el honor de Dios. El honor de Cristo están comprometidos en la perfección del carácter de su pueblo. Amén, gloria a Dios. Ustedes escucharon, lo voy a leer de nuevo. El honor de Dios, el honor de Cristo están comprometidos en la perfección del carácter de su pueblo. No es que dependa de mí, pero lo que está en juego realmente es Dios. Y cuando tú dejas a un lado tu salvación para ocuparte de Dios, vas a ver una transformación tremenda en tu vida. Porque incluso somos egoístas hasta para nuestra misma salvación, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Hay que tener miedo? Ya leí, vamos a tener pruebas, seremos perseguidos, encarcelados, vamos a estar frente a gente que nos va a pedir... Eh, nos va a pedir explicaciones y elegir entre adorar a Dios y elegir adorar a la bestia. Pero Dios, a través de su gracia, va a vencer. Y es una invitación. Amén ¿Quieres ser parte de la última generación? Ocúpate de Dios. Y Dios se va a ocupar de ti. Amén. Bueno, queremos pasar ahora a un tema que es... Controvertido en si 144.000 es un número literal o simbólico. Y en su caso, ¿qué simboliza? Ahora, no es mi objetivo, por lo menos ahora, develar esa duda. Porque lo más importante no es el número exacto de personas que van a cumplir esta misión, sino realmente si estamos formando parte de ella o no. Ahora, ¿qué, qué simboliza el número 144.000? Bueno, si ustedes leen en Apocalipsis 7, 4 al 8, van a. Ver que dice: oír el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y luego nombra a todas las tribus y dice que son 12.000 de cada uno de ellos. Ahora, si los judíos o los israelitas ya no son los del pueblo de Israel, sino los que son descendientes de Abraham por la fe en Cristo, ¿qué representan las tribus de Israel? Que de paso ya no existen. Si los 144.000 van a vivir en el tiempo del fin y surgen allí, hoy las 12 tribus de Israel han desaparecido, entonces es imposible de que se levanten 12.000 de cada una de ellos. Es imposible determinar a qué tribu pertenece cada persona. Entonces, ¿qué estaría simbolizando? Y esto es muy importante y hace a todo lo que hemos estado viendo hasta aquí. Si ustedes estudian la historia de los 12 hijos de Israel que se nombra allí, van a ver que eran hijos de Jacob, que quiere decir el significado del nombre. Y prestemos atención a esto porque es fundamental. Los significados de los nombres. Jacob quiere decir engañador. Los doce hijos que formaron las doce tribus eran hijos del engañador, hijos del diablo, porque el diablo es el gran engañador. Ahora, finalmente, terminaron siendo hijos del que luchó con Dios, no contra Dios. Y venció. Y Dios le cambió el nombre y le puso Israel, que quiere decir vencedor. Porque luchó con Dios y venció. Y los 144.000 estamos diciendo que tienen que ser los que venzan. Entonces es un simbolismo de personas que eran hijos del diablo y terminan siendo hijos de Dios. ¿Qué otros simbolismos tenemos? Bueno, en Apocalipsis, esto de la palabra vencedor tiene un, un, ¿cómo es? una importancia preponderante. En todos los mensajes a las iglesias, si ustedes leen Apocalipsis 2 y 3, dice: Al que venciere le daré esto, al que venciere. En Apocalipsis 15, 2, también hablando de los 144.000, ven a los 144.000, dicen: Un mar de vidrio y fuego. El fuego representa la presencia de Dios mismo, porque es fuego consumidor. ¿Quiénes pueden estar de pie ante Dios? los que vencieron sobre el pecado, porque ante Dios el pecado no subsiste. Y también en Apocalipsis 21, 7 al 8 dice, el que venciere heredará todas estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. O sea, los que sigan siendo pecadores... En el fin no tienen chance. El que venciere es el que le dará todas las cosas. Significado de los nombres. Recién dijimos, Jacob engañador, Israel vencedor. ¿Qué simbolizaban los nombres de las doce tribus de Israel? Vamos a ver. Judá, que es el primero que se nombra ahí en Apocalipsis, significa alabaré al Señor. Y tenemos las, las referencias acá. Por cuestiones de tiempo vamos a nombrarlo nada más. El que quiere lo puede buscar. Rubén, él me ha mirado. Gad me ha dado buena fortuna. Hacer, feliz estoy. Neftalí, mi lucha. Manasés, que era hijo de José, haciéndome olvidar. Simeón, Dios me escucha. Leví apegado a mí. Isacar me ha recompensado. Sabulón, morada. José. Fíjense que se presenta a un hijo de José y a José y no se presenta a Efraín. Dios me añadirá. Y por último Benjamín, hijo de su mano derecha. Todos estos nombres o significados de nombre decimos, ¿qué congruencia tienen? Ahora, ¿qué pasaría si los ponemos todos juntos? Dice, alabaré al Señor porque Él me ha mirado y me ha dado buena fortuna. Soy feliz porque de mis luchas me ha hecho olvidar. De mis pecados me ha hecho olvidar. Dios me escucha y se ha apegado a mí. Me ha recompensado con una morada. Fíjense, Dios se fue a preparar lugar para nosotros. Y Él quiere morar en nosotros. Amén. Y morada es la nueva Jerusalén, que ya vamos a ver la relación que tiene con los mil. Me ha recompensado con una morada. Y Dios me añadirá como hijo de su mano derecha, vamos a ser la mano derecha de Dios. ¿Ven, ven cómo toma claridad el simbolismo de los doce nombres? No es que van a, van a ser judíos que nacen de estas tribus. Y si ustedes leen esto, esto es el cántico del Cordero. Es el cántico que aprenden solo los cuatro mil, que alcanzan la perfección y que vencen porque Dios los ayuda y se ha apegado a ellos. Ahora, algunas cositas más. Dan, otro de lo, el otro de los hijos de Israel, su significado, él juzgó y no aparece acá. ¿Por qué? Porque los 144.000 no reciben el juicio de Dios que viene sobre el mundo. Eso es otra cosa importante. Apocalipsis 21, del 10 al 17, presenta a, como que los 144.000 habitarán la Nueva Jerusalén. La cual contendrá. Fíjense lo que va a tener la ciudad de Jerusalén. Siempre se relaciona a este grupo con esta ciudad. Fíjense, doce puertas con los nombres de las doce tribus de Israel, doce cimientos con los nombres de los doce apóstoles de Cristo. Cuántos doce 12 por doce? 144. Hay judíos de la historia, de la iglesia antigua, y hay apóstoles de la iglesia nueva en la Nueva Jerusalén. Y hay tarea para ambos. Dice, además estará sentada sobre un cuadrado perfecto de 12.000 estadios de lado, 12 por 12. Y dice, con un muro de ancho, ¿saben de cuánto? De 144 codos de ancho. ¿Ven la vinculación de los 144.000 con la ciudad de Jerusalén? Algo más, literal o simbólico, ¿no? La gran multitud que nadie puede contar que está en Apocalipsis 7, luego de hablar de los 144.000, comparte las mismas características de los 144.000. ¿Cuáles son estas características? Y esto hace un poco a que entendamos que, aunque puede ser un grupo reducido al principio, va a ser un grupo grande que al final nadie puede contar. ¿Cuáles son las características? Siguen al cordero por donde quiera que va. Ambas, la gran multitud que nadie puede contar y los 144.000 salen victoriosos de la gran tribulación y están vivos al regreso de Cristo. No tendrán hambre ni sed ni los dañará el sol. Estas son las plagas que se describen en Apocalipsis contra que van a venir en el tiempo del fin. Por lo cual a los dos se le, se le alienta diciendo: Eso va a pasar y no, no, no volverá. Han vencido el pecado por la sangre de Cristo. Están todas las referencias. Estarán ante el trono de Dios y del Cordero, ambos los 144.000 y esta gran multitud. Vivirán en la Nueva Jerusalén como la esposa de Cristo. Serán su ayuda idónea, su mano derecha por la eternidad. Y por último, la séptima, cantarán el cántico nuevo de Moisés con arpas en sus manos. Todas estas siete características las comparten los 144.000 y la gran multitud que nadie puede contar. Entonces, yo no quiero decir que sea literal o simbólico, no estoy para eso, sino para instarlos y a mí mismo también a que tratemos de formar parte de ellos. Ahora, debemos conocer el significado de los símbolos para poder entender la Biblia. Los 144.000 son simbólicamente, literalmente, como quieran, los que van a vivir en la Nueva Jerusalén y van a ser la mano derecha de Dios, aquellos que ejecutarán sus planes, así como son los, los Ángeles hoy. ¿Se entendió esa parte? Hay un minuto para que cada uno de ustedes diga una frase, una conclusión sobre el tema. Empezamos por, por quién Fede. No empezamos? Bueno, para terminar, antes que se me vaya el minuto, <laughs> eh, la última generación serán los que vindiquen. El nombre de Dios lo vuelvo a repetir. Y me encanta la frase en Apocalipsis 14:4 que siguen al cordero donde quiera que va. ¿Dónde están tus pensamientos? ¿De qué te la pasas hablando? ¿Para dónde, para ¿Hacia dónde van tus planes en la vida? ¿Qué es lo que constantemente está en tu mente? ¿Cuántas horas pasamos, si es que pasamos horas, con la palabra de Dios? ¿Saben? Yo me doy cuenta que, que necesito tanto al Señor. Y si hoy vemos tanta, voy a decir, mediocridad en la iglesia, en el cristianismo, en nuestras propias vidas, es porque no entendemos a dónde somos llamados. Y no entendemos a quién nos invita a servirle. Hermanos, nosotros hemos sido casados por Jesús. Hemos sido comprados por su sangre, dice Primera de Juan. Por lo tanto, el llamado es: vengan a mí. Vengan a mí y yo voy a hacer la obra. Pero estamos a veces tan ocupados en otras cosas que no estamos cumpliendo una de esas características que es seguir al cordero hacia donde quiera que va. Y saben que ese es mi anhelo más grande: seguir al cordero donde él quiera que va. Amén. Sarai. Quiero terminar con una cita que dice así, el sellamiento es una garantía de Dios de perfecta seguridad para sus elegidos. El sellamiento indica que somos los elegidos de Dios y Él nos ha hecho propiedad suya. Para todas las personas que nos están viendo, yo les pregunto, ¿quieren ser propiedad de Dios? Yo anhelo ser la propiedad de Dios. Yo quiero que Él tome el dominio de mi vida, lo necesito. Sin Jesús no podemos hacer nada. Y anhelo que Dios ponga su sello en mi vida y en mi carácter, que también lo ponga en ti y que podamos ser la propiedad del Señor. Amén. Daniel. Bueno, dice Mateo 24, 14 y será predicado este Evangelio del Reino a todo el mundo, para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Los 144.000 eh, alumbrarán la, la tierra a todas las naciones es debido a que viven el mensaje, ¿no? el mensaje enviado por, por, por el mismo Dios. Aquí no, el punto central no es los 144.000, sino Cristo. Amén. Porque los 144.000 vence por la sangre de Cristo, reflejan el carácter de Cristo, siguen a Cristo. Y, y cuando entendamos, hermanos, que, que el Espíritu Santo utiliza a la persona con más poderes cuando se consagra, eso va a ser un resultado que, por, por, por que, que va a ser predicado del Evangelio a todo el mundo por testimonio. ¿Testimonio de qué? Testimonio de nuestras vidas. Amén. Testimonio de nuestras vidas. Por eso que en Apocalipsis 18 dice que alumbra al mundo y sale, y sale esa gran multitud de Babilonia. Así que hermano, eh, el enfoque tenemos que ponerlo es cómo está mi relación con Cristo. Ya que por Él es que yo puedo vencer y ya que es por Él es que yo puedo llegar a ser parte de este grupo eh, hermoso y poderoso. Porque separados de Cristo, nada podemos hacer. Amén. Alejandro. Eh, en la palabra del Señor encontramos muchas promesas acerca del sellamiento y cómo puede ser una realidad para cada uno de nosotros para que todo lo que se ha podido exponer se haga realidad en nuestra vida, veíamos un trabajo muy importante de Cristo en el santuario celestial. Y Cristo, presentando allá su justicia, en el libro de fe y obras, la página 112, dice algo importante para que nosotros pudiésemos alcanzar la perfección. Dice, nunca podemos alcanzar la perfección por medio de nuestras propias buenas obras. El alma que contempla a Jesús mediante la fe repudia su propia justicia, se ve a sí misma incompleta y considera su arrepentimiento como insuficiente, débil su fe más vigorosa, magro su sacrificio más costoso y se abate con humildad al pie de la cruz. Pero una voz le habla desde los oráculos de la palabra de Dios. Dice acá, con asombro escucha el mensaje, vosotros estáis completos en él. Ahora todo está en paz en su alma. Ya no tiene que luchar más para encontrar algún mérito en sí mismo, algún acto meritorio por medio del cual ganar el favor de Dios. Al contemplar al Cordero de Dios, por eso dice que miran al Cordero donde está, está en el santuario celestial Cristo, que quite el pecado del mundo, haya la paz de Cristo, porque el perdón está escrito junto a su nombre, y él acepta la palabra de Dios, vosotros estáis completos en él. ¿Cuán difícil es para la humanidad? Por largo tiempo acostumbrada a acariciar dudas a e entender esta gran verdad pero qué paz trae al alma qué energía vital al mirarnos a nosotros mismos en búsqueda de justicia por medio de la cual hallar aceptación ante dios miramos en la dirección equivocada por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de dios pero encontramos la justicia de cristo completa favorable vamos a decir preciada y la gracia de dios padre para aceptar esa obediencia hoy cuando nos acercamos al santuario celestial. Amén, amén. Cristo en nosotros, ¿no? Amén. Loreto. Bueno, primeramente agradecer a todas las personas que nos estuvieron acompañando por sus lindos mensajes, que muchos son de ánimo, de apoyo y de que este programa y como la mayoría ha sido de bendición. Agradecer por su participación y tal vez la conclusión que quiero hacer... Utilizando algunos fra fragmentos, algunos versículos que han mandado algunos de nuestros hermanos, Leonardo de México dice, eh, primeramente, el ser perfectos, tenemos una esperanza para ser perfectos en esta tierra, porque como mencionaba Federico, dice que Job, eh, el testimonio de Job decía que era un hombre perfecto. Si antes eran perfectos, ahora, en este momento que es tan importante, que nosotros reflejemos a Cristo, vamos a poder alcanzar la perfección. Ahora, hablando de seguir al Cordero donde quiera que va, yo estoy tremendamente agradecida a Dios, porque Jesús no solamente es el Cordero, sino que es el Pastor, y el Pastor que está guiando nuestros pasos, que está a nuestro lado y que no nos dejó solos. Y uno de los versículos que nos dejó escritos en, en la Biblia, que es mi versículo favorito, es que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa tiene que ser nuestra esperanza y nuestra guía en todo lo que nosotros hagamos. Puede ser que nosotros seamos imperfectos y cada vez que vemos a Jesús, vemos nuestra naturaleza imperfecta y decimos, yo no valgo nada, yo no puedo hacer nada sin Él. Y la esperanza de no tener miedo, lo podemos encontrar también en otro versículo que está en Éxodo 14 y 14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Por más que pasemos momentos de gran tribulación, y los 144.000 van a pasar momentos de angustia y de tribulación, pero Jehová va a ser quien esté peleando con nosotros. Gracias, gracias a cada uno de los participantes. Y hoy creo que Federico decía: la vida del cristiano no se centra solamente en uno. Porque Dios nos ha dado una tarea, id y predicad el Evangelio a toda tribu, lengua y pueblo. Nosotros somos responsables, pero también tenemos el privilegio de participar de la obra de Cristo, de la obra de la redención. O, solamente, o sea, no es solamente fijarme en cómo estoy yo, es lo que yo puedo hacer para participar de la misma obra del que dio su vida en la cruz del Calvario. Es, es un, un privilegio inaudito, podríamos decir, participar de la mayor obra del universo que se nos da y se nos dice, ¿quieres? ¿Y cuántos de nosotros estamos diciendo, no sé, yo estoy mal, yo, y primero me preocupo por mí, después por el resto? Se nos ha dado... Al, los 144.000 son los que participarán de la obra de Cristo en el tiempo del fin. Y llevarán no una ni dos, sino miles de personas a los pies de Cristo. Por el poder del Espíritu Santo y habiendo alcanzado la santidad de Cristo. Sin eso es imposible recibir el poder del Espíritu Santo. Y quiero terminar con una cita que a mí me encanta. De Elena y White, está en el conflicto de los siglos. Dice. Vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración. Esto es imposible sin santidad, sin consagración completa. Y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra. Primero se habla de miles, 144 mil, ¿no? Miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra. Se realizarán milagros, los enfermos sanarán, signos y prodigios seguirán a los creyentes. Satanás también efectuará sus falsos milagros, al punto de hacer caer fuego del cielo a la vista de los hombres, según Apocalipsis 13:13. 13. Así es como los habitantes de la tierra tendrán que decidirse en pro o en contra de la verdad. Los lazos de familia y las relaciones de la iglesia Serán impotentes para detenerlos. Fíjense muchas veces la familia y la misma iglesia será la mayor traba, pero será impotente para detener a estos hombres. La verdad les será más preciosa que cualquier otra cosa. A pesar de los poderes coligados contra la verdad, un sinnúmero de personas se alistará en las filas del Señor. Amén. Primero empieza hablando de miles, 144 mil. Y después de una multitud que nadie puede contar, una multitud sin número. Hoy decías algo similar. Y Jesús también habló de esto, en la parábola de la undécima hora, de las personas que estaban desde el principio trabajando con Dios y las que se fueron añadiendo hasta los que llegaron en la última hora y reciben la misma recompensa. Y dice que los que estaban en la primera hora, dice, ¿cómo le da lo mismo que me diste a mí? Y Jesús le dice, ¿no te alcanzas con lo que te di? ¿No soy justo con lo que te doy? ¿No te he pagado justamente? ¿Qué te importa si yo tengo misericordia del que entró a lo último? Esta es la multitud de personas que figura en Apocalipsis 7 al final. Y yo quería terminar con, con una reflexión. Bajo la influencia de 12 personas se formó el pueblo de Israel, las doce tribus del pueblo de Israel que era el pueblo escogido de la Iglesia de la Antigüedad. Bajo la influencia de doce personas más, se formó la Iglesia cristiana. ¿Será que de la multiplicación de estas doce personas, judíos y, y gentiles, en el tiempo del fin, 144.000, ya no son doce sino miles de personas, se proclamará y se preparará el regreso para la segunda venida de Cristo? Y la pregunta es ¿qué estamos haciendo? Porque la oportunidad está pasando. ¿Y vos? ¿Qué estás haciendo? Quiero, para finalizar, que ustedes puedan contemplar unas escenas de una película, se llama La lista de Slinder. Es una persona que salvó a miles de judíos del holocausto. Y yo quiero que ustedes mediten en las escenas finales de esta película, cuando ya se termina, ya salvó a miles de personas. ¿Qué se plantea él? ¿Es que se sentía orgulloso de lo que había hecho? Ojalá nosotros podamos algún día tener la satisfacción de haber ayudado a miles de personas como esta persona a salvarse del holocausto que es este mundo. Pero seguramente no vamos a tener satisfacción sino lo que tuvo esta persona. Veanlo. Hasta la próxima. Salva al mundo entero. Mil cien personas viven gracias a usted. Míralas. Si hubiera ganado más dinero. Yo he despilfarrado tanto. Lo habría comprado. Porque me lo quedé. Habría salvado a otros diez. Diez personas. Diez personas más. Y esto, dos personas. Es de oro. Dos personas más. Me habría dado dos personas por el alfiler. Podría haber salvado a una persona más. Y no lo hice. No lo hice. No lo hice. No lo hice. No lo hice.